Mira, Anaí, a mí no lo pide clase. Ya no le. Esta sigue como si un yogur al día. Apagamos las aites, ya se puede hacer, ¿no? Príncipe, princesa, princesa ahí. Vamos, venga. Príncipe, vamos. Venga, ahí. Un pasillo. O bombardeamos la casa. No, pero. No, tan pasillo no, menos. Claro, los premios Príncipe de Asturias. Presentados por el coronel Sri Wakuma. De la Esfuerzo Nacional de Policía. Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica. Profesor Joseph Hartman, Estados Unidos. Alternativos. Yo estoy muy contento porque vamos a premiar a gente que gracias a su labor hace que este mundo sea siempre igual. Unos arriba y otros abajo. Los de abajo, abajo, y los de arriba dejan caer a dos o tres para que nos hagamos ilusiones. Pero los de arriba, arriba. Yo, como veis, soy príncipe y con un poco de chocolate sería el de Bequelar. Pero entonces acabaríais comiéndome. Sí, a mí me gusta la monarquía, lógicamente. Como decía mi padre, Puxa Asturias. Y una delicia compartir escenario con Leticia. Y vamos a dar el primer premio. Buena mota. El premio. Que trabajé en televisión. El premio de la comunicación. Vamos a darlo a Intereconomía. Princesa, ¿quiénes son los de la calle Borroca? ¿Quiénes son estos? Dame mejor estas palabras para enmarcar lo que hoy aquí nos reúne. Bueno, hable, eso tienes un peo. Solo quiero decir que la gente del tercer mundo no puede usar condones porque tiene las manos muy rugosas y no sabe leer. Esta es la tarea que nuestra fundación. Estamos en esta tierra y con la mirada abierta. Ya. Bueno, recordamos que estos premios alternativos no están financiados por Grupo Santander, Grupo
Grupo Massadeu, Sosa, BBVA, HC Energía, ArcelorMittal, Banco Sabadell. Premio Príncipe de Asturias de las Artes Escénicas a la Comisión Europea por su obra Tragedia Griega. Recoge Angela Merkel. Tratamos de gestionar con el mayor rigor y eficacia los recursos que tan generosamente se ponen a nuestra disposición. Durante el pasado año han tenido lugar cambios en nuestro patronal. Quiero expresar a quienes han llegado a lograrlo nuestra profunda gratitud por su valiosa colaboración y la comunidad. Han sido un modelo de entrega generosa y de talento al servicio de la Fundación que queremos resaltar en este Las reformas en España dan credibilidad a la Unión Europea y los mercados. Premio Príncipe de Asturias de la Paz para la OTAN. A ver, la mirada, a ver, ¿qué quiera? OTAN. De nuestro pesar por el agradecimiento de quien fuera el secretario general. En el 2001, el Pentágono dijo: en 5 años vamos a invadir 7 países: Irak, Siria, Libia, Líbano, Somalia, Sudán y después Irán. Machote. Ya van 5. De la OTAN les cuesta más marchar siempre que yo que sé. Sí, mi padre siempre lo dijo. La Rafi va a acabar mal, bebe mucho. Y él sabe lo por experiencia. Premio Príncipe de Asturias de los Deportes. Díaz Ferran por ganar en la carrera de los beneficios. Para salir de la crisis, trabajar más y cobrar lo que quede después de pagar la deuda. Premio Príncipe de Asturias de la Concordia, los Mossos de Escuadra. Queremos ver de forma optimista y correcta los versos de nuestro peleado de las letras y ahora ¡Viste Cataluña! A darnos por vencido y a llamar. Premio Príncipe de Asturias de la Economía para el FMI. Recoge el premio Rubalhoy. Perhaps, like the great maestro Ricardo Milton,
Y con esto terminan los premios Príncipe de Asturias de este año. ¡Un aplauso! Vamos a interpretar el himno de España silbando. Hoy va a ser.